Hola chicos, hoy os traigo al canal el revisado de Agua Lavanda Puig, un clásico desde 1940. Esto pues va a ser mi aportación a lo que es el mundo de las fragancias de baño. Ya hace unos años, con los conocimientos que tenía en ese momento y probándola muy poquito porque no era mía la fragancia, os traje un revisado de Royal Ambre. La tenéis en el canal. No la puedo sacar en el vídeo porque estas fragancias pues gustan bastante y no sé por cómo es posible que tiene mi hermano cientos de fragancias y esa es la única que ha gastado. Así que no puedo enseñaros ni el frasco otra vez en el vídeo. Solo ha pasado un año y medio y teniendo cientos de fragancias, esa la ha gastado por completo. Pues este Agua Lavanda Puig nos ha acompañado a todos desde muchísimos años. Yo tengo 40 y muchos años y me ha acompañado toda la vida. Ha sido una de las fragancias que más he usado, que más ha habido en mi casa. Las fragancias que más usábamos en aquellos años. Hablo de los tiempos en que tú mismo no elegías las fragancias que te ibas a comprar y te aplicabas lo que había en casa. Eran fragancias de baño, estaban Agua Lavanda Puig, estaban S3 de Legrain, estaba Royal Ambré, estaba también Eau de Pravia y, como no, estaba también Barón Dandy. Estas son las fragancias que nos han acompañado toda la vida, pero Barón Dandy se iba hacia otros caminos y esta sería la fragancia que yo creo que más hemos usado en mi vida, esta Agua Lavanda Puig. Quizá más adelante a lo mejor os traiga Eau de Pravia, que creo que también la hemos usado. En aquella época este tipo de fragancias pues las usaban hombres y mujeres, pero esto claramente a día de hoy es una fragancia súper masculina. Y quizá no sea un producto muy refinado, pero ya os voy a decir en este punto, para los que os marcháis antes de que contemos muchas cosas del vídeo, que esta fragancia tiene prestaciones de eau de toilette, de una buena eau de toilette, y es sorprendente que una fragancia que cuesta 3,20 € y que nos dan 750 mililitros, pues tenga estas prestaciones y que no haya bajado de prestaciones a lo largo de todos estos años. Esta ha sido la entradilla que he preparado para el vídeo de hoy. Realizar este vídeo pues viene del revisado de esta colonia Coronel Tapioca Horizon Not, un famoso youtuber, resubió el otro día el vídeo en su canal secundario. Pues este vídeo mío a mí me ha sorprendido que le estoy machacando en vistas. Él ya tuvo su momento y la puso muy bien esta fragancia. Se ve que como sube 5 o 6 vídeos diarios, pues lo que son sus vistas, pues él mismo se elimina las vistas. De todas formas, ya estaban vistas en su canal principal y me sorprende que no esté teniendo él prácticamente vistas y mi vídeo esté teniendo vistas cuando yo soy, como podéis apreciar, un canal que tiene unos medios muy artesanales. Hago lo que puedo y bueno. En este caso, pues mi revisado ha tenido éxito, será por lo que sea. Esta Horizon Nord tiene bastante interés. Es una fragancia de unas prestaciones realmente bajísima y debido a eso, pues me decidí a comprar una fragancia de toda la vida de agua de colonia tradicional y poder compararlo. En este caso fui demasiado generoso, os dije 2 horas, pero estas 2 horas realmente son 20 minutos los que dura esta fragancia. Dicen que se parece a una tal Portofino. No sé exactamente, creo que es una fragancia de Giorgio Armani. Si me equivoco, pues me rectificáis en los comentarios, pero en este caso, Neroli Portofino, no sé de quién es, vamos, que me da igual de quién sea, porque esto tiene una duración bajísima y un aroma maravilloso, y es una pena que una simple fragancia de 1940 tenga mejores prestaciones que esto, este Horizon Nord. Pues vamos a hablar un poquito de lo que es las notas de la fragancia. Agua Lavanda Puig, desde 1940. Agua Lavanda de Antonio Puig es una fragancia de la familia aromática Fougère para hombres. Se lanzó al mercado en 1940. Las notas de salida son lavanda, romero y bergamota. Las notas de corazón son geranio y nuez moscada. Y el fondo es musgo de roble, cedro, almizcle y haba tonka. Cuando tú te compras un botellón de este tamaño tan gigantesco, pues yo recomiendo pues hacer uso de lo que sería el reciclaje y reciclar un frasco que tengáis en casa. Yo tengo muchos de este formato de frasco y la verdad que dan un rendimiento genial. Esta fragancia pues mejora mucho en esta forma de aplicarlo en forma de spray, pero que suelta mucha cantidad en cada aplicación. Este formato está muy bien.
Como habéis visto en la entradilla del vídeo, he colocado unas fotografías. Estas fragancias de agua lavanda Pus tienen dos formatos, pero no deja de ser el mismo producto, dos formas distintas del frasco. El frasco y el revisado que estamos haciendo, porque debe de haber alguna otra versión, es el del frasco de plástico, que puede haber otro tipo de agua lavanda Pus en otros formatos, en frasco más pequeño o en frasco de cristal. Este es el revisado del agua lavanda Pus, que cuesta 3,20 euros en cualquier supermercado. Los precios son más o menos fijos y siempre van a valer eso. Y es el agua lavanda Pus de toda la vida, de Antonio Puig. Pues nada, a través de este frasco que deberíais de usar, un frasco similar vosotros, pues vamos a hacer el análisis de la fragancia. Estamos ante un clásico agua de colonia con prestaciones de eau de toilette. Nos va a dar un mínimo de 6 horas y la verdad es que la fragancia como tal, el aroma como tal, yo la he probado ahora por lo menos 25 o 35 años. Llevaba, por ejemplo, 15 o 20 años que no la usaba de una manera exhaustiva, es decir, como única fragancia. Tengo que decir que no ha cambiado absolutamente nada en los últimos 35 años. Hablo de estos 35 años, pues que yo tenga más o menos uso de razón, que ya entendiese lo que eran las fragancias a partir de los 12, 14 años. En mi recuerdo solo están estas fragancias, que serían Lavanda Pud, Seno de Pravia, Barón Dandy y Royal Ambré. Al menos esas son las que más usábamos en mi casa y que probablemente tenga alguna de estas mi madre, aunque se puede haber pasado perfectamente a las de marca blanca, no digo que no. Ya digo que las mujeres a día de hoy tienen sus propias fragancias, lo estáis viendo, las Álvarez Gómez, muchas fragancias que ya desde el ser un tipo de fragancia agua para agua de baño como tal, tienen sus propias fragancias con aromas femeninos, metiendo la nota de la rosa, la nota de la peonía, ese tipo de notas tan femeninas. Hay muchas variantes dentro de estas fragancias de baño para las mujeres. La salida es lavanda. En su casi totalidad se produce al momento, al principio, pues una sensación poco refinada. Pues esta sensación poco refinada surge cuando reacciona con el romero y nuestra piel. Después eso pasa y queda un limpio prácticamente resplandeciente, típico de la lavanda. Se trata del aroma que respiramos, pues todos los que vivimos en zonas mediterráneas, en las montañas, y simplemente pues al pasar por los parques, por ejemplo, hoy pasando por un parque que hacía bastante viento y es la época de abril, días en los que la temperatura oscila mucho, me ha venido grandes ráfagas exactamente de lo que representa esta fragancia, Lavanda Pouch. Bueno, y después que llegamos al corazón de la fragancia, que no deja de ser, siempre va a ser lavanda, siempre más lavanda, con toques especiados muy presentes como la nuez moscada. Esta es la parte más característica de la fragancia y nos recuerda pues bastante a lo que sería el aroma del espliego silvestre, alejado de estos dulces aromas de lavanda que tenemos en las fragancias actuales. Hablo de el aroma del espliego que nos encontramos pues en las montañas, en la zona de Segovia, yo lo he olido muchísimo, en la zona de Peñafiel, cuando subimos a una montaña de estas pedregosas, ahí siempre está lo que es el espliego como tal, que podemos usar como una infusión también, pues cuando tenemos un catarro. Hablamos de ese espliego y esa sensación, que a mucha gente muy refinada pues le puede parecer un poco antiguo este olor, por eso no le gusta tanto a las personas con el olfato muy refinado. Hay una tercera fase que une estas dos fases, que sería la fase media y lo que sería el secado de la fragancia, una frase muy característica también, muy musgosa y amaderada. Y luego llega pues el secado final, que es más lavanda, acompañado de lavatonka, con un dulzor muy característico y duradero. Incluso 10 horas después de habernoslo aplicado, si lo buscamos en la zona de las muñecas, lo podemos encontrar. Y sinceramente es una fragancia que funciona genial pues en estos días de primavera, que oscila mucho la temperatura, que podemos encontrar frío. Es increíble que una fragancia como esta, este toque musgoso, amaderado, funcione tan bien y un día fresco como hoy me ha funcionado genial. Y ya digo que 10 horas después todavía estaba en la zona de las muñecas, mientras que la otra a las 2 horas ya tenías que buscarla, la fragancia de Horizon North, esta estaba presente. Vale, que no es refinado el aroma, pero sí es duradero.
Bueno, pues vamos con las conclusiones. Sus prestaciones son de eau de toilette, durará un mínimo de 6 horas. Está pensada pues como fragancia para ser usada después del baño y no usar desodorante, por ejemplo. Pese a ser muy alcohólica, la verdad es que la piel lo tolera bastante y te lo puedes aplicarla por todo el cuerpo, prácticamente bañarte en ella. Las sensaciones tras la ducha pues serán distintas, pues se funde con la piel en un conjunto bastante armónico, pero van a ser distintas. Yo lo que defiendo en este caso es el poderla usar en movilidad, como una fragancia del tipo Fougère, que tendrá una salida limpia con un corazón especiado, pasando por un golpe musgoso y terminando en lo que sería una lavanda dulce. No vas a recibir muchos cumplidos ni comentarios negativos jamás, porque esto es limpieza y es masculinidad, porque aunque esto estaba usado por la población de manera generalizada, esto ya no lo usan las mujeres y no sé si en su época lo usarían. Pero ya te digo que ellos tienen ahora sus propias fragancias. Conocí a un tipo, sinceramente, que usaba muchas de estas fragancias. Él decía tener un mal olor corporal, yo no se lo sentí nunca, se bañaba en lo que es la fragancia de evento, jamás le noté un mal olor corporal, él decía que sí, y la verdad es que esto habla de la calidad de estas fragancias de baño que usábamos en los años 70, los años 80 y que nos han acompañado toda la vida. También hay que decir que en aquella época podíamos sustituir lo que es el alcohol que tenemos en estas fragancias, pues para curarnos, por ejemplo, un granito de pus. Éramos jóvenes, no nos importaban estas cosas y pensábamos que estas fragancias pues tenían pues virtudes pues medicinales, porque en cierta medida transmite una gran sensación de que esto sea un producto hasta medicinal en su época, que esto a día de hoy pues ya no será igual. Y por ejemplo usábamos estas fragancias pues como agua de peinado, teníamos un pelazo, éramos jóvenes, nos echábamos esto en la cabeza y no sabíamos ni nos importaba que el alcohol en exceso pues puede dañar lo que es el cuero cabelludo, pero teniendo un pelazo te echabas esto y la verdad es que quedabas peinado y oliendo genial durante todo un día, y esto funciona genial en ropa a día de hoy y puede matar cualquier olor corporal que lleve pues la camisa de algodón o lo que lleves a trabajar diariamente. Te va a funcionar muy bien en ese sentido, funciona genial en ropa. Pues creo que ya lo he dicho todo. A veces que haya fallos, que te quedes un poco trabado, puede dar este aire Bismoth. Este youtuber tan famoso subió el otro día un vídeo que me hizo mucha gracia, un vídeo de cómo hacer un vídeo Bismoth de esto mal hecho a propósito. En este caso, las cosas pueden funcionar cuando las sensaciones de aire Bismoth que se transmiten pues son reales, no cuando tú intentas fingir que estás haciendo un mal revisado. Aunque él lo hacía con mucha gracia, tiene mucha gracia y me gustó el vídeo. Lo que pasa es que no puede subir 5 o 7 vídeos diarios porque al final no ve nadie ninguno. Es lo que está pasando pues con los vídeos de este señor, que me parece un genio, un maestro, y he aprendido muchísimo de él. Pues esto es agua lavanda pus, una fragancia increíble a día de hoy. No es para gente muy refinada, pero funciona muy bien. Y si tuviese que irme al fin del mundo y necesitase llevarme una sola fragancia, por ejemplo, en grandes cantidades, pues me llevaría esta agua lavanda pus porque me va a cumplir de sobra. Y no habrá nadie ante la que tengas que justificarte y simplemente tendrás la sensación hacia ti mismo de oler bien. Y esta agua lavanda pus te lo va a dar. Y bueno, me he trabado y en alguna ocasión, pero es lo que me caracteriza, sentir un poco de pasión hacia las fragancias y hacerlo pues como lo hace una persona que no es un experto, intentar transmitir pues una experiencia personal. Ha sido usada durante 3 días como única fragancia. Pues después de este revisado pues os voy a presentar una fragancia que me he comprado el otro día y que va a tener un revisado porque funcionan muy bien las fragancias de Tito Bluni. Bueno, dije que iba a comprar esta Tito Bluni Profumo Seduzione. La he comprado en el Arenal por 2,79 euros. La presentación de estas Tito Bluni últimas de la serie Absoluto o de la serie Profumo, viene, aunque sea el formato de 30 mililitros que cueste solo 2,79, viene genial lo que es la caja. Y esta es la realmente mediática, la que ha tenido vistas y que muchos youtubers han revisado. Os voy a enseñar el frasquito.
Bueno, pues este Tito Bluni Profumo Seduzione, 30 mililitros, haremos el revisado y a ver si concordamos con este famoso youtuber o no. Sinceramente no me voy a ver su revisado, lo vi en su momento y voy a dar mi opinión sincera y sacaremos las otras Tito Bluni y esto es un revisado fácil para mí, tengo muchas de Tito Bluni y puede salir un vídeo bastante completo. Y ya no me quedan prácticamente de Tito Bluni que revisar. Bueno, siempre os presento una fragancia de diseñador, aunque esto no sea un diseñador como tal, pero sí representa unas sensaciones muy parecidas. Esta Jaguar Performance. Esta Jaguar Performance la podéis comprar o la podíamos comprar por a partir de unos 12 euros en la cadena Primor. Esto es la lavanda que se lleva a día de hoy. Es una lavanda bastante dulce, una fragancia fougère, bastante delicada. En la otra fragancia, pues se habla de que tiene geranio, que sería algo similar. Las sensaciones a la rosa, en este caso, estaría más presente aquí, quedaría una fragancia dulce. Los toques musgosos, en este caso, están muchísimo menos presentes. Pero bueno, algo queda en ese sentido. Grandes sensaciones de limpieza, y esta sería la fragancia con lavanda refinada que nos venderían a día de hoy. Está bastante bien esta Jaguar Performance. Pues nada, chicos, ha llegado el momento de pediros que os suscribáis al canal, deis a la campanita, deslike, comentad lo que queráis. Y aquí tenemos esta agua lavanda Puig que nos ha acompañado toda la vida y que puede haber sido la fragancia que más he usado en conjunto a lo largo de mi vida. Muchas gracias a todos y nos vemos próximamente. Un saludo, amigos.